Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Oigan, ya, vamos a empezar este nuevo video. Bienvenidos a su canal favorito, Sonaro. Se cruzaron las miradas, se paró mi corazón. Oigan muchachos, ¿qué me está dando? Todos mis videos de YouTube tengo la misma entrada, ya me harté un poquito, así que hoy venimos de lleno a lo que venimos, papá. ¿Cómo están? Antes de que empiece este video, esto sí es importante y lo tengo que decir en todos mis videos. Y recuerda que se pueden suscribir, toquen el botoncito rojo, si suscriben, denle like, comentario y súper importante, activen su campanita de notificaciones. A lo que venimos, muchachos, hoy tengo muy buena energía, pero este video es el video del año. Es para darle gusto a todos ustedes que todos los días están insistiendo por fin, para que vean que sí los quiero. Este video es sobre resolviendo sus dudas de la rosa de Guadalupe. Cada vez que entro a mis redes sociales, ustedes me están haciendo preguntas sobre la rosa. ¿Qué pasó? Dinos, ¿cómo entraste? Pues sí, acabó. El día de hoy se las voy a resolver todas para que estén muy contentos mis elegers. Las preguntas las voy a sacar de mi celular en TikTok, porque cada vez que yo subo un video, chicos, siempre están ahí comentándome preguntitas de la rosa de Guadalupe, así que vamos a checarlas. Oh my God, estoy nerviosa. ¡Interesante! Tenemos ya la primera pregunta y creo que todos ustedes se la han hecho. Es... ¿cuál es tu capítulo favorito de La Rosa de Guadalupe? ¡Ah! ¡No, ya no quiero grabar! ¡Oh, my God! Pensemos. Yo creo que fue mi primer capítulo de La Rosa, porque fue mi primera experiencia. No saben lo nerviosa que estaba. Tenía muchísimo miedo, pero a la vez estaba súper alegre de que iba a grabar una rosa y de que iba a salir en la televisión. Pues aprendí muchísimo, me regañaron, pero a la vez me reí, me divertí. Conocí a todo el equipo de producción de La Rosa, que en de veras son un encanto de personas. Y lo mejor de todo, he conocido a muchísimos amigos que actualmente se siguen llevando conmigo. Entonces, si se llama El Amor Nunca Es a Medias, véalo, está buenísimo en YouTube. Ah, miren, aquí tenemos otra. Oigan, chicos, es que en serio preguntan en todos mis videos. Puedo escoger cualquiera y vienen preguntas de La Rosa. Me va a explotar el cerebro. ¿Quién ganó la guerra de likes? Si estás viendo este video y no entiendes esta pregunta, es que realmente pues no deberías estar aquí, ¿no? ¿No es cierto? Les voy a explicar un poco. Hace un tiempo grabé un capítulo que se llama Guerra de Likes, donde una compañera mía de clase y yo nos peleamos sobre quién tiene más likes en una foto y pues al final nos acaban secuestrando. Ella fallece y yo vivo. Eso fue un pequeño resumen. Entonces, ¿quieren saber quién ganó la guerra de likes? Pues obviamente el flan de cajeta de la abuela fue el ganador, obviamente. Fue el único post que tuvo más de 80 likes. Él fue el ganador. Porque lo mejor del capítulo es que Sonia y yo, bueno, se llamaba Sonia y yo era Andrea. Yo tengo ya 3 likes, tú tienes 20. Dios mío, las generaciones de ahorita que se pelean por 3 likes. Continuemos, es que tengo muchas preguntas por aquí, por acá. Aquí hay una. Chicos, esto sí es un clásico. Hasta mi maestra de matemáticas me lo ha preguntado. Creo que ya saben cuál es. ¿Cómo se hace el airecito de la rosa de Guadalupe? Es que todo el mundo lo quiere saber, hasta yo lo quería saber cuando veía los capítulos. Bueno, muchachos, creo que es un poco obvio. El airecito de la rosa de Guadalupe se hace con un ventilador. Pero no sería el mismo efecto sin la actuación, sin el actor, no se puede hacer. Y les voy a mostrar cómo se hace. Primero, necesitan que el actor se concentre. Volteas un poquito horizontal. Te dicen que te pongas un poco seria, ¿no? Así actuando, ¿no? Tienes que cerrar lentamente los ojos, miren así. Y en el momento que cierras los ojos, ¡pum! Viene el ventilador a todo lo que da, ¿no? Y vuela el pelo. Tienes que tener una pequeña mini sonrisa de reflexión, así. Y después apagan el ventilador. Tienes que quedarte unos segunditos con los ojos cerrados, abrirlos y suspirar. Y fingir que sí te arrepentiste. Acción. ¡Apáguelo!
vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Miren esto nomás. Siempre me lo ponen y sí me molesta un poco. Miren, dice, Televisa presenta. No solo hago proyectos de Televisa, muchachos, también hago más cosas que ustedes pueden ver y que les pueden gustar. Pues he hecho películas, me pueden ver en Rosario Tijeras. Ahorita se va a estrenar una película en cines, El vestido de la novia, que me van a poder ver. Y en Netflix, la de Como caído del cielo. No sos... Chicos, no, no se encierren en el mismo lugar. Amo Televisa, pero pues también hago muchas cosas más. Siempre me lo ponen, Televisa presenta, no, Televisa presenta, no presenta mis TikToks. El Einaro Music sí los presenta. Chicos, esta pregunta la verdad que sí me da un poquito de risa, porque hasta mis compañeros de la escuela me la han preguntado y no lo puedo creer. Dice, ¿sí se besan de verdad? No, no nos besamos de verdad. Hay una malla transparente que no nos deja besarnos. No, chicos, obviamente sí nos besamos de verdad. Pues es parte como del actor. Si el personaje necesita besarse con otra persona, pues ni modo. Y sí es un poco difícil, la verdad, porque no es como una situación normal que, ay, convives con el chavo varias semanas, te gusta y se besa. Realmente no, este te ponen un actor y lo tienes que besar porque así está escrito. Algunos momentos de La Rosa de Guadalupe que sí es un poco incómodo porque conoces al actor, es tu amigo y dices, jamás me besaría con él. Pero ni modo, te tienes que besar con él, llega a ser un poco incómodo y aunque no lo crean, sí es difícil besarte con una persona que no conoces o que sí conoces mucho, pero no lo... nunca pensaste que lo ibas a besar. ¿Ya te perdonó, chava? ¿Qué creen, chavos? ¡Ya me perdonó! ¡No lo puedo creer! Oigan, sí me porté bien gacho con chava, ¿verdad? Miren esto. Te pido aquí perdón. Oye, perdóname por ser tan maldita, tan mala. Te hice robar un examen, rompí tu corazoncito, te mandé a la friendzone. Así que te pido perdón. ¿Me perdonas? ¿La perdonamos? Sí. La perdonas. Este video lo hice con mi compañero Andrés Vázquez, donde reaccionamos a un capítulo de La Rosa. Así que vayan a verlo, se los dejo en la descripción. Ok. Oh my god, esta pregunta. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué te enojaste con Misa Sinfonía? Wow. No me he enojado con Misa Sinfonía. Creo que ustedes se hicieron como una mala visión después de que subí un video aquí en mi canal donde reaccionó un capítulo que fue reaccionado por Misa Sinfonía. Que al principio decimos, no, nos falta respeto a nuestra actuación, no vamos a permitir eso, ¿qué le pasa? Pero al final del video decimos que eso era mentira y que realmente somos muy fan de Misa Sinfonía. Que entendemos que no está ofendiéndonos a nosotros de persona, que nada más está creando contenido para YouTube. No, la verdad fue un gusto aparecer en uno de sus Analizando la Rosa de Guadalupe partes. Está muy chistoso, nos encantó hacer este video. Y muy bien, Misa, te mandamos muchos besos, muchos abrazos y esperemos que estés viendo este video. Y de hecho, semanas después, Misa Sinfonía logró ver el video, me mandó un mail diciéndome que qué bueno que lo había tomado así, de broma, porque realmente él me dice que no monetiza sus videos, que nada más lo hace por diversión, así que pues amo Misa Sinfonía, la verdad que se me hace un gran youtuber y le mando un beso. No gana tan bien en La Rosa y por eso se vino a TikTok. Ok, wow. No tiene nada que ver que no gane bien en La Rosa y que esté en TikTok. Realmente TikTok para mí es una plataforma que me divierto muchísimo. Y nada más, ahí se acaba, TikTok no me paga. La Rosa de Guadalupe pues me debe de pagar porque pues es un trabajo. Vas, te pagan, obviamente si no vas a grabar un capítulo pues no te pagan. ¿Por qué no has hecho capítulos nuevos de La Rosa? No he hecho nuevos capítulos porque algunos de ustedes y los que no saben, bueno, se van a enterar ahorita. Acabo de entrar a un proyecto fenomenal, increíble. Una novela que se va a transmitir por el canal de las estrellas, producción del grandísimo Nicandro Díaz. La novela se llama La Mexicana y el Güero. Tentativamente se va a estrenar el 1 de agosto. Les va a encantar mi personaje. Por eso no he podido grabar capítulos porque estoy con este nuevo proyecto. ¡Ah! Esa pregunta está interesante. ¿Puedo salir en La Rosa de Guadalupe? Pues realmente sí podrían salir. No soy muy conocedora de cómo se entra La Rosa. Hay muchísimas maneras de entrar. Pero creo que una de las maneras que yo he visto de varios compañeros que están en La Rosa es porque estudiaron en el CEA infantil. Algunos los invitan a participar y también estamos los actores independientes que no estudiamos en el CEA, pero actuamos en La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo de que no? ¿Cómo se dan las cachetadas? ¿Duelen?
Chicos, en serio que me emociona mucho esta pregunta y se los agradezco demasiado. Pero no, chicos, no nos duelen porque no nos las damos. Hay ocasiones que por accidente los actores sí se las dan de verdad, pero son casos, pues, muy extremos. Realmente, nunca nos las damos, siempre pasa la mano lejitos de nuestra cara, la verdad. Les voy a dar un ejemplo. Hola, soy actriz, voy a dar una cachetada. Personita, cámara aquí atrás. Clara, cachetada. Pero también la otra persona tiene que ayudar, porque en el momento exacto que vas a pegar, esa persona tiene que voltear hacia el mismo lado de que está dando la cachetada, ¿no? Porque no voy a hacer eso. Bueno, este comentario siempre me lo ponen porque me ven en TikTok toda feliz así, bailando y aquí. ¿No te habían secuestrado? Estoy secuestrada. Me secuestraron para que grabara TikTok y contenido para YouTube. Dije la verdad, por favor no me peguen. No, no es cierto. Ni Dios lo quiera. No, chicas, no estoy secuestrada. Como les estaba diciendo, es ficticio, muchachos, así que no me secuestraron. Me secuestraron en el capítulo, pero aquí estoy en mi casa viviendo una vida como una niña normal, llamada Leinardo. ¿Cómo fue tu experiencia en tu primer rosa? Uy, ¿para qué les miento? Estaba aterrada, con muchísimo miedo, porque pues no sabía qué iba a pasar. Realmente, grabar La Rosa de Guadalupe es muy distinto a grabar una serie o una película. Oh, me equivocaba en texto, lo repetíamos, pero ya después de algunas equivocaciones, como que fui agarrando la onda de cómo era. Y todo salió increíble, salió fenomenal, el capítulo estaba padrísimo y lo logré. ¡Ey! Esa pregunta me la hacen demasiado. ¿Cómo entraste a La Rosa de Guadalupe? Ya lo había contado en un video anterior, pero otra vez, ¿cómo de que no? Bueno, hace muchos años cuando estuve en una obra de teatro, en el Teatro de los Insurgentes, cuando fui Annie, ¡ay, qué viejos tiempos tan hermosos! Me acuerdo que el día del estreno me tocó ver la obra, yo muy contenta, pasé por la alfombra, después me senté en las butacas. ¿Y qué creen? Me senté junto al señor productor de La Rosa de Guadalupe, Miguel Ángel Erros. Lo conocí, lo vi al lado mío y le empecé a hacer plática. Empezamos a platicar, le dije, hola, soy Lilín, ¿cómo estás? Y después me dijo, oye, ¿tú no trabajas en mi producción? Y yo, ¿cuál es tu producción? La Rosa de Guadalupe. Y yo, no, bueno, actual, pues estoy trabajando en esta obra de teatro, Annie. Y realmente no podría porque el teatro es de lleno. Se quedaron las puertas abiertas, terminó la obra. Y bueno, pasó el tiempo. Me encontré al señor Miguel Ángel Erros en Televisa. Creé una junta donde ya me invitaron oficialmente a participar en La Rosa. Y obviamente dije que sí. Muchas gracias al señor Miguel Ángel Erros por darme esta oportunidad. En serio que la he disfrutado muchísimo. ¿Por qué te corrieron de La Rosa de Guadalupe? ¡Wow! No me han corrido de La Rosa de Guadalupe. Yo sigo trabajando felizmente en esta maravillosa producción. Como les comenté, acabo de entrar a una producción increíble de Nicandro Díaz, la novela La Mexicana y El Güero. Y bueno, les comento que cuando tú entras a un proyecto, una novela, no te llaman de La Rosa de Guadalupe hasta que termines la novela. Entonces, pues en un largo rato no me van a llamar, pero van a poder verme en la novela. Estoy muy contenta, gracias por quedarse hasta el final del video. ¿Qué les pareció? Yo me divertí muchísimo y espero que se haya aclarado todas sus dudas. Este video, la verdad que sí se merecían ustedes porque todo el tiempo me lo están pidiendo y por fin aquí lo tienen. Si tienen alguna duda, opinión, comentario, recuerden que hay una cajita de comentarios donde voy a estar leyendo todos sus mensajes. Corran, 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 siempre les contesto. Muy importante, acabo de estrenar mi nuevo álbum en todas las plataformas digitales. Por favor, escúchenlo, síganme en Spotify y me digan cuál es su canción favorita. También síganme en todas mis redes sociales que son Elaine Aro Music. Los veo todos por allá. Y lo más importante, suscríbanse y activen su campanita de notificaciones. Los quiero muchísimo, los amo muchísimo. ¡Muah! Les mando muchísimos besitos hasta donde estén y nos vemos.